bajando. Estamos bajando. La pendiente de San Fabián. Pasamos por el punto del jabalí. Aquí, ¿por aquí pasa el jabalí? Sí, sí, por aquí. Ahora se tiene que ver el pueblo por ahí, ¿no? Ahora saldremos a la curva y a la izquierda avistamos el Popla. A ver si se ve el Popla. Míralo, míralo. Pues aquí nos encontramos en la Cruz de Bistuer para tomar una panorámica del pueblo y de las casas de la familia. De lo pueblo. Aquí al fondo con el chopo en medio del barranco. Y lo chopo. Lo choplo. Lo choplo. En términos costeanos. El barranco. Aparece la iglesia. Y la iglesia, sí señor. Nos vamos un poco hacia la izquierda y nos encontramos con la aldea, arriba. Ah, arriba. Y si continuamos girando, nos vamos hacia el puntal, el montículo más elevado del pueblo. Aquello. Aquello que se ve allá arriba. Y aquí, la familia. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, modernidades de la familia Oliveira. Vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillo, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven. ¿Estás acorralado o qué? Anoche forjaron en su mente fuerte para ser su señor y tierno para Chalo. El amor. No. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan pues hecha, morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse aquí, al sol. Hasta abajo se tocan los puntales. La boca abierta al o sea, calor. Aquí, no te preocupes. Como no lagartos, no, medio ocultos tras tranquilo. Un sombrero de esparto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Lo transporta. Tal vez mañana sonría la fortuna. Y si
si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.